entre Cubero y Nicole, Nicole y Cubero y amerita el casco, señores, si un día me lo puedo poner, porque realmente es una bomba. Están separados Nicole y Cubero, lo que pasa es que están tratando de salvar la relación y lo bien que hacen por sus chicos y porque por se un han camino raro mucho. Igual, ¿no? Claro, ahora, él opta por poner en las redes sociales esta foto, este chiste, esta historieta, donde da a entender que no pasa nada, que hay un cerco, un alambre entre ellos, que hay mucha distancia y que evidentemente no tienen relaciones, básicamente. Hay una, tiene una trampa la señora ahí. Sí, ella está electrificada, él no, pero ella está. Y él está mirando el techo como diciendo, ¿qué hago yo? ¿No? Sí, sí, como que se pregunta. Una relación que empezó a parte tan sexual, porque es una relación donde ellos se excitaron, te cuento tu pasión. Vaya, me ellos se excitaron, ella hizo una foto, una producción. En una duchita. En una ducha. Con él y otros jugadores, sí. Una producción, sí, para una revista. Sin conocerse. Sí. Y estaba casada. Se enamoró. Estaba casada. Dejó a su marido y han tenido un pan parado, cama caliente, toda la. ¿Y ahora qué pasa? Claro. Si esto no funciona, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Las criaturitas. Pero, claro. Con la interpretación que veo de la foto, también puede ser un castigo que ella le hace a él. Como que ella se electrifica para que él no la toque. A lo mejor pasó algo. Bueno, pero no él tiene que contarlo eso porque. ¿No? Digo, aparte, sobre todo, sí, un tipo que no es él el mediático de la relación, ¿no? Es un chiste fuera de lugar que para mí le va a costar la vida larga. Bueno, fin de semana después ella subió fotos sin él, sola. Ella después, ¿te acuerdas? Esto da para hace Freezer. Poco que se fue a Nueva York con, claro, amigas, con la hermana. Con la hermana, sí, se fue, bueno, a Nueva York. Y convengamos que el año pasado, mientras ella estaba en el Bailando, hubo varias conversaciones así que daban pauta de que la cosa no funcionaba. Él fue una sola vez, esto lo podrá ratificar el Chavo, ¿no? A verla bailar. Bueno, yo creyendo que en realidad si los compañeros de Vélez lo veían en el Bailando iban a pensar que como a Vélez le iba mal, no rendía. Bueno, pero no era un motivo suficiente eso, porque ahí estás atentando contra la fuente laboral. Sí, el fútbol. Sí, pero vos sabés, en el Bailando, pero... y pasa con muchos, puedes ir a acompañarla y no mostrarte en cámara, claro, y quedarte en camarines, y esto no pasa, sí, solamente con, una no, vez justo que con Marcelo no lo tenés a Cubero ahí, no va a decir nada. Mi amor, ¿sabes cuántas veces pasó cuando Pampita estaba con Vicuña? ¿Cuántas veces con Pico Mora, Loli, o incluso? Real. Mil veces. Igual Cubero solo, las gatitas tienen que estar activísimas, porque Cubero con ese pollito, es un pollito bien, bueno, comible. Sí. ¿Cómo sabes que tiene pollito? Pero para, ¿y Nicole? Ay, eso, en España la palabra que acabas de decir es muy fuerte. ¿Cuál? Pollito o pollita. Sí, claro, no sabemos, no sabemos. Pero, sí, bueno, igual se refería a lo igual mismo. Quiso decir eso. Se le refería a eso. Se refería bueno, a eso. Cubero se enamoró del primer día. O sea, la maneja, sí, parece un canto al erotismo y seguramente lo es. Claro. Pero yo sé porque estas cosas las sabemos, los que estamos metiendo en el medio. Me lo contó el entrenador que tenía Cubero en ese momento. ¿Qué te contó? Contanos un poco, chavos. Le dijo que se encontraba en nuestra avión de servicio cercana a Vélez. Ah, mira. Ella se subía y se iba en el auto a Mar del Plata, que Cubero es más platense. Y lo primero que hizo fue precisarse a los padres. Comieron con los padres y formalizaron la relación inmediatamente. Sí, así fue la novia de Cubero a buscarlo también. Así fue la novia de Cubero atrás de él y se armó un escándalo. No, bueno, no importa, pero le digo, fue amor. Pero mi pregunta es, cuando una relación empieza tan basada... Bueno, sea, hay relaciones que capaz que funcionan más desde lo sexual o desde un lugar más intelectual. Depende de dónde se engancha uno, ¿no? Entendido. Pero bueno, cuando acá arrancan tanto desde lo sexual, después cuando eso se va todo, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda en experimentar relación? Cosas no, nuevas. No, swinger. Sí, abrir la cabeza y hacerlo. Sí, threesome, un trío. Swinger dice, fantasía. ¿No? Claro, yo he conocido parejas que remontan su relación. Ya viene todo muy visto? Quemado, ya se cansan de estar lo mismo. Entonces van y experimentan en swingers y después vuelven con todo. ¿O no, chavo? Vuelven con todo. ¿De cómo prender fuego al compañerito? No, le pregunto a ver si ya tenía... Los diarios, hace rato, ¿no? No, pero tú tienes muchos amigos que por ahí experimentaron. Unos cuantos, pero mira, todavía... Pero pará, ¿y así? No, a mí me parece que también cuando una mujer es madre, lamentablemente nos pasa que hay una libido que se pierde, ¿no? ¿Por qué lo decís, Paula Varela? Y todo cuesta más, cuesta remontar la intimidad. En el caso de ellos tienen tres nenas chiquitas y cuesta remontar la intimidad, volver a sentirte vos, gustarte vos de vos misma, gustarle al otro, tener ganas de encontrar el momento. No importa, es una bomba, chicos. No es madre, es argentina y es igual que todas. Es Nicole y Nicole. Se mira de espejo, se gusta ella misma, chicos. Es Nicole y es Cubero, los dos. Cubero sin plata y sin ser jugador es uno más. Nicole pasa y no pasa desapercibida. No. ¿Entendés? Con guita, sin guita, Nicole, y decís, qué bomba. Cubero sin plata y sin qué. Cubero, ¿qué es una bomba? Sin ser jugador y sin guita, vas caminando. Es como pasaba antiguamente con Pablo Charri. Todas muriendo y decís, vos lo ves y no es Pablo Charri, y no le das bola.